fío de todos. Yo no creo en ti. Yo soy una mierda desde el día en que nací. Y al final del día igual se escucha punk en esta sucia pieza, en esta horrible vida. Y al final del día igual se escucha todo un clásico de primavera por mi parte es llegar al buzón de la correspondencia, abrirlo y encontrarme con un sobre procedente del cuartel general de Mendeku Discac, en cuyo interior me encuentro con una cassette, en este caso el volumen 3, la tercera entrega de este promo casetea de Mendeku Discac, con la que pues suele preceder o suele anticipar y darnos una pequeña pincelada de lo que van a ser los diferentes lanzamientos que el sello de Guipúzcoa va a realizar durante el año. Y como bien sabéis, pues suelo aprovechar este envío pues para poner todos los grupos y canciones que se incluyen en estas cassettes promocionales del sello Mendeku. El inicio de esta emisión 116 de Radio Condenado, el podcast de condenadofanzine.com, que podéis escuchar a través de iVoox y también de Spotify, pues va a estar marcada o va a estar protagonizada por esta promo casetea volumen 3, y vamos a escuchar pues las 10 canciones y bandas que en ella están incluidas. Sin embargo, no va a ser el único contenido en este podcast de Radio Condenado, en el cual pues también realizaré un mini especial que estará dedicado pues a una banda británica activa entre el 2011-2016 llamada Violent Reaction. Escucharemos y pues canciones de diferentes lanzamientos, y también pues hablaré un poco sobre este grupo británico que a mí personalmente me mola bastante. Y para finalizar esta emisión 116 de Radio Condenado, recuperaré esta sección que de vez en cuando pues aparece por el podcast, que es la de Anarchy Across Europe, y en esta emisión haré parada en Suiza. Pero como os decía, vamos a empezar a desgranar y a ir escuchando a las bandas y canciones que están incluidas en este volumen 3 de la cinta promocional que pues en los tres últimos años ha preparado Mendeku Discac y que pues me ha enviado. Muchas de estas bandas pues para mí pues son algunas de ellas desconocidas, y un buen ejemplo de ello es la primera banda de la cara A, que es Terra Nob, y que empiezan o que aportan una canción llamada Finisons End, que estará incluida en un 7 pulgadas homónimo que durante este 2023 va a lanzar el sello Mendeku Discac. La verdad que no os puedo aportar mucha información sobre Terrenop, y sin embargo, lo que sí que puedo hacer es escuchar, o poner, mejor dicho, para que escuchéis esta canción llamada Finisons End. We'll be right back.
La siguiente banda de la cara A de esta promo casete a volumen 3 del sello Mendeku Discac es un grupo más conocido, o al menos por mi parte. Se trata de Revert, una banda hardcore procedente de Bermeo, País Vasco, que en el año 2019 pues vino publicada una cassette a través del sello Cementerio, y en el año 2020 pues un EP en vinilo a través de Mendeku Discac, que este EP se llamaba, o se sigue llamando, Bermeo Skinhead Hardcore. Y en esta promo casete a volumen 3 aportan una canción llamada Apurtu, que sirve pues como anticipo de un 12 pulgadas llamado Euskal Hardcore, que será editado próximamente por Mendeku Discac. Mientras tanto, si tenéis ganas, como me pasaba a mí, de escuchar nueva música de Revert, vamos con este Apurtu. Desde luego que sí, en la anterior entrega de Radio Condenado, en la emisión 115, pues fue un poquito más melódica, entre comillas, ¿no? Con los Babcock, ¿no? Y su propuesta pues de punk pop. En esta emisión 116 de Radio Condenado, sobre todo el principio, bueno, en realidad prácticamente dos terceras partes del programa van a ser bastante potentes y cañeras. Prosigo repasando esta promo casete a volumen 3 del sello Mendeku Discac, y tras escuchar a Revert, pues vamos a continuar con una banda llamada Collapse, que bueno, en el año 2022, un grupo procedente del estado alemán, hay entre sus filas, si no me equivoco, pues miembros de que han pasado por bandas como Brutal Bravo, por ejemplo, también Proto, un grupo que en 2021, así con un sonido mucho más post-punk ochentero, lanzaron un LP que la verdad que os recomiendo. El disco en concreto de estos Proto se llamaba At the Foot of the Mountain, y si os va el rollete así post-punk y tal, echadle una escucha. Sin embargo, en el día de hoy pues vamos a escuchar a otra banda, estos Collapse, que como os digo, en el año 2022 lanzaron su demo en formato cassette a través del sello SFR Hardcore. Sin embargo, pues en este 2023 Mendeku Discac va a editar un 7 pulgadas también autotitulado de esta banda llamada Collapse, y el tema que podemos escuchar en esta promo cassette a volumen 3 de Collapse es I Need a Break, que también es una de las canciones que estuvieron incluidas en esa demo lanzada en el año 2022. Vamos con ellos, vamos con Collapse. (Risa)
Tras escuchar a Collapse, ahora vamos a cambiar el inglés que utiliza esta banda alemana pues por el francés, ya que hemos oído a un grupo llamado Resilience, que yo personalmente no conocía antes de recibir esta promo casete a volumen 3 de Mendekudiskak. La canción que vamos a ir a continuación se llama Solitude y sirve como anticipo también de otros 7 pulgadas que Mendeku va a lanzar durante el año 2023. Así que pues vamos con estos Resilience. Seguimos escuchando esta promo casete a volumen 3 del sello Mendekudiskak y seguimos escuchando algunos adelantos de los próximos lanzamientos del sello ubicado en Guipúzcoa. Y ahora vamos con una banda que pues, yo creo que bastante más conocida, que ha sonado en varias ocasiones en Radio Condenado. Ellos son Cuero, que pues en este 2023 van a publicar un 12 pulgadas compartido con Puro Odio que se va a llamar Morir en Vizcaya. Ahora vamos a escuchar a Cuero, posteriormente haremos oída de un tema de, haremos escucha mejor dicho, de otro tema de Puro Odio. Y esto es Cuero, que me quedé con las ganas de verlos hace poco más de un mes, que estuvieron actuando en Madrid, pero bueno, coincidencia de eventos y no pude desplazarme para ver a Cuero. Ganas tengo, pero bueno, me voy a quitar un poco la espina escuchando una nueva canción de esta banda vizcaína y el tema que vamos a escuchar a continuación en Radio Condenado, el podcast de condenadofanzine.com. Es una canción llamada Vizcaya Machaca. Ellos son, como os he dicho, Cuero. Habita el pueblo que no había dios.
como os decía antes de escuchar esta canción llamada Vizcaya Machaca, Cuero van a lanzar un compartido, un 12 pulgadas compartido junto con Puro Odio. Este split se va a llamar Morir en Vizcaya, por supuesto, edición a cargo de Mendeku Discac. Así que yo creo que es el momento de subir aún más la intensidad de este podcast de Radio Condenado y pasar a escuchar Carrera Suicida de Puro Odio. Ahora turno para otra de esas bandas que yo no conocía hasta después de recibir y escuchar esta promo casete a volumen 3 de Mendeku Discac. Se trata de Crosshairs, un grupo procedente, por lo que he estado bicheando, de Victoria, en British Columbia, Canadá. Y una banda que en el pasado 2022 pues vio publicada su demo de ese año en formato cassette a través del sello Slow Death Records. En esta promo casetea de Mendeku Discac podemos escuchar una canción llamada Panopticon, que sirve para anticipar un 12 pulgadas de título Perverted Low, que verá la luz a través de Mendeku durante este año 2023. Mientras tanto, vamos con este Panopticon de Crosshairs. Concentrate, stick control, every movement track.
otro de los lanzamientos que Mendeku Diskak tiene previsto realizar a lo largo de este 2023 es un 7 pulgadas de la banda de Barcelona Enemic Interior. Este lanzamiento se va a titular 2 en números romanos y entiendo que hace referencia a que es la segunda entrega de Enemic Interior, que en el año 2022 a través de Flexi Discos, el sello de Valencia, pues editó una demo de 5 canciones. Esta banda de Barcelona, Enemic Interior, pues entre sus integrantes pues tiene músicos que han pasado por bandas como Universe, Wind Atlas, Heather, SDH, Aliment, Noise o Brut. Y como os digo, pues en el año 2022 lanzaron una cassette, una autotitulada, con 5 canciones, y en este año 2023 pues va a tener continuidad con este 2, del cual, como anticipo, podemos escuchar en esta promo casete a volumen 3 de Mendeku una canción llamada Cop Directe. Nos quedan 2 canciones más por escuchar, extraídas de esta promo casetea volumen 3 del sello Mendeku Diskak, que lo que hace es anticipar lo que van a ser sus lanzamientos de este 2023. Y la verdad que me hubiese venido bien que el orden de estos 2 últimos grupos fuese al revés, ya que me daría pie a conectar con el siguiente bloque, que recuerdo que os he comentado al inicio que va a estar protagonizado por la banda Violent Reaction. Haré un pequeño mini especial. ¿Y por qué? Pues precisamente porque en la siguiente banda que aparece por la cara B de esta promo casete a volumen 3 de Mendeku Diskak es un grupo llamado Cidadao, y que está, tiene conexión directa con Violent Reaction. ¿Y cuál es esta conexión? Quizás os estéis preguntando. Pues esa link, este enlace entre ambas bandas, es la figura de Nicolás Sarnela, que pues es un sospechoso habitual, ya que lo he mencionado en más que de una ocasión, y sobre todo en Radio Condenado han sonado muchas de las bandas en las que toca o ha tocado el bueno de Nicolás Sarnela, que bueno, tiene diversos apodos también, Nicky the Rat, si no recuerdo mal. Él ha pasado por bandas de la escena hardcore y algunas también de la escena hoy del Reino Unido, por ejemplo Amps Race de Chisel, que ya sabéis que siempre aprovecho y meto la cuña de una forma u otra, con Boss, que son cojonudos también, Crown Court, que recuerdo, ya os he comentado que el 1 de julio van a estar actuando en el Gruta 77 de Madrid junto a Clover y Heart and Chip, y por supuesto también pues con Violent Reaction, que de quienes me ocuparé posteriormente. El origen de esta banda de Cidadao, de este proyecto que publicarán un
7 pulgadas llamado Todos os días a través de Mendecu en este 2023, pues es bastante curioso y yo lo conocí a través del perfil de Instagram de Los Legion y paso a contar un poco la historia que hay detrás del origen de Ciudadao. Hace unos meses un amigo de Londres estaba en la ciudad y decidimos pasar un día componiendo canciones en lugar de sentarnos en el bar. Retrasamos la grabación durante unos meses hasta que Matt, de Fuerza Bruta, grabó las voces. Resultó genial y saldrá como 7 pulgadas a través de Mendecu Discac antes de finales de año. Miembros de Los Legion, Fuerza Bruta, The Chisel and Praise, suena como si las bandas brasileñas de hardcore de los 90 hubiesen estado más cerca de Anoxtic Front y Nabat que de Tervet Cadet. Así que esta descripción, la verdad que suena guay, ¿verdad? Remato con los componentes del grupo. Ya os he dicho que además de Nicolás Sarnela, pues en el grupo está Mateus Parizzi, vocalista de Fuerza Bruta. Luego también como guitarrista y segundo vocalista está Ion Wise de Fuerza Bruta y Los Lion. Y el batería de Fortunato, que también es el inquilino de las baquetas de Los Legion. Y vamos con un temita, ¿no?, de este Todos os días, que será el debut de Ciudadao, y la canción que vamos a escuchar a continuación en Radio Condenado es Ofora da Lei. Tiempo para concluir este repaso a promo casetea volumen 3 de Mendecu Discac, que anticipa los lanzamientos de este 2023 del sello ubicado en Guipúzcoa. Y lo vamos a hacer con una banda que tiene mucho que ver con Ciudadao. Os decía que en las filas de Ciudadao estaban tanto Ian Wise como Dave Fortunato, que son los componentes de Los Legion, una banda que yo, pues mira, hasta el pasado 2022 no les conocía. Un grupo que durante el año pasado pues han visto publicado un EP llamado Bridging Electricity, y además también a través de su página en Bandcamp podéis escuchar otras 4 canciones que lanzaron durante el año pasado: I Hate You Like I Hate The Police, un gran nombre, y esto parece ser en un principio que iba a ser editado, no lo sé si todo ya está, este EP iba a ser editado por el sello Rock and Roll Disgrace Records. Ya os digo que
no sé si ya está editado físicamente, pero si no, os podéis pasar por la página en Bandcamp de este grupo de Illinois para escuchar tanto I Hate You Like I Hate the Police como su anterior Bridging Electricity, que muy recomendables. Y antes de estos dos lanzamientos de 2022, pues la banda había publicado un EP llamado Tasted a través del sello Foreign Legion Records, y que previamente un año después, en el 2016, también Foreign Legion Records publicó una cassette llamado Autoproduction de esta banda llamada Los Legend. Entiendo que esta cassette es la que va a editar bajo el título de 7 pulgadas de Autoproduction el sello Mendeku Discac, porque además la canción que tenemos como anticipo de este 7 pulgadas llamado Autoproduction de Los Legend es precisamente la que abría esta cassette que vio la luz en agosto de 2016. Así que, para ir terminando la parte dedicada a esta promo cassette a volumen 3 de Mendeku Discac, vamos a escuchar esta Used to be Fun. Ellos son Los Legion desde Illinois. Yes, it's number one. It's Top of the Pops. Tiempo para empezar con el mini especial de Radio Condenado, que, como os decía al principio de este podcast, el podcast de condenadofanzine.com, pues va a estar dedicado a la banda británica de hardcore Violent Reaction, un grupo que estuvo en activo entre 2011 y 2016 más o menos, y en cuyo origen está la figura de Tom Pimblott, ya que la banda comenzó siendo un proyecto unipersonal en el cual, pues, este músico procedente de la zona de Merseyside, que es lo que de Liverpool, se encargó no solo de componer todas las canciones, sino también de interpretar o de tocar todos los instrumentos, además de cantar.
aunque luego posteriormente, pues como iremos viendo a lo largo de este mini especial, otros músicos, pues por ejemplo como Chubby Charles, es decir, Charlie Manning Walker, miembro de Chisel, Al Rames, Crown Court o Chubby and the Gang, o por ejemplo Nicolas Sarnell, que me referí anteriormente cuando hablaba de Ciudadao, que también ha pasado pues por Al Rames, los de Chisel o los Crown Court, pues han estado formando parte como miembros a tiempo completo de estos Violent Reaction. Y para pues a lo largo de este mini especial pues también daré alguna información sacada pues de entrevistas que sus miembros pues concedieron a lo largo del tiempo en el cual Violent Reaction estuvieron en activo. La banda británica pues se estrenó como formato unipersonal de Tom Pimlott en 2011 con una demo de 4 canciones. De esas 4 canciones pues vamos a escuchar el segundo corte, un tema llamado Dispute Attitude, y con él comienza este mini especial dedicado a Violent Reaction en Radio Condenado, el podcast de condenadofanzine.com. What's up, brother? Run for the ground. Run for the base. It's a long way down. Back on ground, gotta reach the top. Drop my life to the bloody ground. Spare your force. Who's left behind? How do we stop now? Not on the long way round. Back on ground, gotta reach the top. Drop my life to the bloody ground. En una entrevista en el fanzine Pit Lab, Tom Pimlott, es una entrevista del año 2012, pues Tom Pimlott habla un poco, explica los orígenes de este proyecto, de esta banda llamada Violent Reaction. Él comenta que: tuve la idea hace unos años, primero era baterista, luego comencé a tocar la guitarra solo para ayudar a componer las canciones para una banda en la que solía cantar que se llamaba Nowhere Fast. Me metí un poco más en el mundo de la guitarra y comencé a preguntarme si podría grabar una demo tocando todo solo para mí, por mi diversión. En realidad nunca hice nada al respecto hasta que me jodieron bien en una pelea con dos idiotas borrachos que pertenecían al ejército del Liverpool. Irónicamente, esto sucedió el último día de 2010. Fue escuchar la demo de Boston Strangler, que fue grabada por el cantante mientras me recuperaba, lo que realmente me animó a hacer mi propia banda. Siempre quise tocar en una banda straight edge, y en el norte pues tiene algunos chicos straight edge, pero lamentablemente no hay lo suficiente de nosotros para tocar música en una banda a tiempo completo. En estos términos se expresaba Tom Pimlott, ¿no? El cerebro detrás de Violent Reaction, ¿no? Y la persona que formó este proyecto, que como veis, pues al principio tenía un carácter unipersonal, pero que luego posteriormente se convirtió en una banda full time. Y tras esa demo de 2011, ¿no? Que bueno, pues fue editada pues por Minrod Records y otro sello, ahora no recuerdo, en formato cassette, y luego posteriormente también vio la luz en formato 7 pulgadas en el año 2012, y sí que iba a llegar ya el primer EP de esta banda, bueno, pues de Tom Pimlott. Y un EP que fue editado por tanto por los sellos Static Shock Records y Quality Control HQ. Ambos han editado bastantes referencias de bandas de la escena hardcore británica. Si os apetece escuchar más bandas de hardcore británicas, pues os recomiendo que entréis en condenadofanzine.com. En el menú de navegación hay una pestaña que se llama Podcast. Entréis allí, bajáis como entre el 30 y el 40 hay un especial dedicado a la llamada New Wave of British Hardcore, en la cual pues sonaron algunas de las bandas a las que me estoy refiriendo, y también en aquel momento sonaron Violent Reaction. Pero bueno, retomo la historia de esta banda, y os decía que en el 2012 vio la luz un EP homónimo de 6 canciones, y vamos a escuchar una de ellas, que es Empty Threat. Ellos son Violent Reaction. (Risa)
en esta entrevista que os decía anteriormente con el fanzine Pit Lab, Tom Pimblot también comentó un poco, habló sobre las influencias musicales que había tras la propuesta de Violent Reaction, y él comentaba que las principales influencias pues seguían siendo los primeros clásicos del hardcore estadounidense, especialmente del sonido Boston y de Washington DC de principios de los años 80, pero con una saludable e inevitable dosis de material británico que influyó en esas bandas. Y bueno, él comentaba que te sorprendería saber cuántas bandas clásicas del hardcore estadounidense eran esencialmente una mezcla de Discharge con música hoy, por ejemplo, pues Negative Approach, SSD Control, Last Rites, y también pues la música de Discharge junto con Motorhead. Y citaba bandas como Poison Idea, Chromax, Backstar, etcétera. Dice tal vez esté mi sangre británica, pero parece que no soy capaz de escribir canciones hardcore de otra manera. Y vamos a proseguir con otro de los cortes que están incluidos en ese primer EP del año 2012 de Violent Reaction, que como os decía pues fue editado en el Reino Unido por Static Shock Records y también por Quality Control HQ. Y el tema que he seleccionado para escuchar a continuación en Radio Condenado es Shut You Out. Ellos son Violent Reaction. Esta entrevista que estoy utilizando, aunque luego citaré alguna que otra más, esta entrevista concedida por Tom Pimblot al fanzine Pit Lab, pues también le preguntan un poco por sus referencias a nivel straight edge y a nivel de hardcore, bandas asociadas al movimiento straight edge, y le preguntan que si prefiere pues un poco más el rollo Boston 82 o el vegan straight edge hardcore de la década de los años 90. Tom Pimblot pues en aquel 2012 pues era bastante claro, decía: Boston 82 siempre, toda la actitud y el ambiente me sienta mucho mejor que cualquiera de las bandas de los 90. Me refiero a tipos tristes como cortinas que dan patadas al metal con una mochila puesta, o un montón de locos con la cabeza rapada que simplemente trabajaban, golpeaban, luchaban contra pueblerinos y hacían la música más dura jamás grabadas. También Tom Pimblot comenta que para él el straight edge es simplemente abstenerse de abusar de ciertas sustancias. Toda esa otra mierda como el veganismo, la política, el celibato,
todo eso está bien si ese es tu estilo, pero para mí no hay una conexión real con el straight edge. Soy vegetariano y ciertamente no soy derechista, pero que nada de lo que he dicho tiene que ver con mi forma de ver el straight edge. Los chicos del grupo en el que toco también tocan en Abolition, una banda straight edge muy política influenciada por los 90. Nick toca en Stab y yo toco en Sectarian Violence, que son bandas straight edge abiertamente de izquierda, con miembros que en su mayoría son veganos. Sin embargo, personalmente creo que estos elementos existen de forma independiente. Si Nick viene a ensayar con una hamburguesa con queso en la mano, no es que se haya vendido, solo que actualmente no es un vegano. Si Charlie me llama y me dice que acaba de regresar de una orgía romana, sé que no se ha vendido, simplemente se ganará mi aplauso. Si irrumpo en la casa de una anciana y juego con ella con un palo de golf, no es que me haya vendido, tan solo soy un capullo. Por supuesto, la sociedad y los medios de comunicación, etcétera, juegan un papel importante a la hora de inculcar el tema del alcohol en la cabeza de las personas. En el Reino Unido hay una de las peores culturas de consumo de alcohol del mundo, pero la gente tiene que tomar sus propias decisiones. Es demasiado fácil usarlo como excusa, como, oh, es la sociedad la que me obliga a hacer esta mierda, no puedo hacer nada al respecto, así que mejor sigo adelante. En cuanto a mi actitud ideal de banda straight edge en este año 2012, pues tan solo hay que mirar el último vídeo de Negative FX tocando Might Makes Right en el último show de Mission of Burma. No estoy en una campaña de reclutamiento para el movimiento straight edge, tampoco quiero mejorar la sociedad, simplemente quiero correr a través de ella envuelta en un traje de cuchillo. Y estas son las reflexiones de Tom Pimlott para o sobre el straight edge y también pues algunas de las bandas de hardcore del movimiento straight edge. Comentar que pues tras el EP de 2012 iba a llegar el tiempo de publicar un larga duración, un LP que pues Violent Reaction lanzaron en el año 2013 a través del sello Painkiller Records y el título fue City Streets. Y ya que estábamos hablando de straight edge, pues vamos a escuchar una canción que es VXR Storm, que claro, pues la X obviamente hace referencia al movimiento straight edge, y está Violent Reaction Storm, que vendría a significar este título. Y también pues bueno, comentar que pues en algunas pues de los primeros recursos gráficos, ¿no?, que acompañaban la imagen de Violent Reaction, el uso de la X, ¿no?, claro, signo del movimiento straight edge, era habitual. Dicho esto, pues vamos con un tema de este City Streets, como os digo, Violent Reaction Storm. Otra de las influencias que habitualmente se ha asociado a la música de Violent Reaction a lo largo del tiempo en el que estuvieron activos es esas referencias a la música hoy, en cierta medida también porque, bueno, en aquella época en la que pues Charlie Manning Walker y Nicky Sarnella ya comenzaron a ser miembros a tiempo completo y no solo pues, a la hora de actuar en directo de Violent Reaction, pues ellos estaban bastante metidos en la escena skinhead, de hecho se les puede ver pues que iban pelados,
Y pues estas conexiones pues también hizo o tuvieron su influencia en la música de Violent Reaction, en mi opinión, según avanza un poco su carrera y más especialmente en lo que fue su último LP, Marching On. En una entrevista pues en el website de American Hoy, no sé exactamente de cuándo, qué fecha es esta entrevista, esta publicación, sin embargo entiendo que será más o menos posterior a la publicación de City Streets y también del EP de Death End, pero anterior al lanzamiento del álbum Marching On. En esta entrevista pues Tom Pimlott comenta que me gustan pues muchas cosas del hoy en estos días, pero lo gracioso es que hasta el último año o dos probablemente me gustaban menos de 10 bandas hoy, así que siempre pues pensé que era, o pensaba que era divertido que nos etiquetasen como una banda hoy desde el principio. Sin embargo, pues las únicas bandas hoy que realmente han influido sobre mí a la hora de componer son Cockney Rejects y Blitz. Todo lo demás que nos dicen al que sonamos en realidad es tan solo viejo hardcore estadounidense y un poco de Chaos UK Is This Charts. Mucha gente ha confundido la canción Can't Be Beat con una copia de Screwdriver, cuando en realidad es un está robado de la canción Remedy de Rose Tattoo. Y vamos a continuar escuchando, claro que sí, a Violent Reaction, y vamos a oír precisamente la canción que dio título a su primer larga duración, editado en el 2013, como os he dicho anteriormente, por el sello Painkiller Records. Es decir, pues vamos con City Streets. La siguiente entrega de Violent Reaction, que fue un EP llamado Dead End, vio la luz en el año 2014, editado pues por un sello que del cual ya he hablado, como Quality Control HQ, que también yo os recomiendo que repaséis su catálogo porque tiene bandas interesantes y bastante guapas. Este Dead End EP de 2014, digamos que fue la primera grabación de Violent Reaction como una banda y no un proyecto personal de Tom Pimlott, que pues hasta este EP se encargaba no solo de la composición, de escribir las letras, sino también de grabar todos los instrumentos. En la entrevista que os comentaba, digo, bueno, antes comentar que la formación que grabó este Dead End EP pues estaba compuesta pues por el propio Tom Pimlott como vocalista, luego posteriormente pues estaban también Jimmy Wizard al bajo, Nicky Stapp a la batería, Charlie Manning Walker como guitarrista y también Razor, que era el apodo de Tom Hardwick, como segundo guitarrista de la banda. Luego posteriormente ya os he dicho
que el grupo pues sufrió algunos movimientos o cambios en la formación y definitivamente pues también terminó entrando pues Nicolás Sarnela como bajista y también Callum Walker pues fue el último componente o integrante de la banda y pues este grupo es el que iba luego posteriormente a realizar la grabación del LP de Marching On. Respecto a pues a Dead End, pues en la entrevista de American Hoy, Tom Pinblot comenta que el material de Dead End todavía era una mierda que había compuesto yo por completo. Les enseñé las canciones a los demás la noche antes de entrar a grabar en el estudio de grabación y la letra pues las terminé de componer mientras estaba en el cagadero del estudio, pero se puede decir que pues es el primer disco con la banda al completo. Creo que suena más enérgico y natural. Además, estos músicos son mejores tocando sus instrumentos que yo. Sin embargo, el nuevo LP, que es Marching On, del cual hablaremos después, es más o menos al 50% entre Charlie y yo en cuanto a composición, con un par o dos de temas también pues añadidos o trabajados junto a Razor, y por eso creo que sonamos mucho mejor. Pero antes de escuchar para mí el que fue pues su disco de referencia y su mejor trabajo, este Marching On, sí que vamos a detenernos a escuchar una de las canciones incluidas en el EP de Dead End. Y precisamente pues anteriormente en la entrevista he dicho que Tom Pinlop comentaba que el tema Can't Be Beat les habían confundido con Screwdriver, cuando en realidad lo que habían hecho era fusilar a Road Statue. Pues va, qué mejor muestra de este Dead End, de este EP de Bionic Reaction del año 2014, que escuchar precisamente este Can't Be Beat. We'll be right back.
en otra entrevista, pues, en esta curiosamente, más que no es con Tom Pimblot, sino con Charlie Money Walker y Nicolas Sarnella, ellos les preguntan, ¿no?, que si en el Reino Unido era habitual, ¿no?, la conexión entre, pues, las escenas hoy y hardcore. Y en realidad ellos dicen que es una cosa de 3 o 4 o 5 personas que están a la vez entre en ambas escenas. El caso es que también en la entrevista de American hoy también le preguntan a Tom Pimblot si alguna vez por su mente, pues, ha cruzado la idea de comenzar, pues, con un proyecto musical al estilo Battle Ruins, Vanity o Urban Savage, y que, pues, si de ser así, que, pues, cómo se le ocurre, ¿no?, o cómo piensa que podría sonar esa banda. Y él comenta que Charlie y Nick ya lo han hecho, pues, con Chrome Kurt, con quienes, pues, recuerdo que también estuvieron un tiempo tocando. Y además añadía en aquel, pues, entiendo que sobre 2014-2015, un poco antes de la publicación del álbum de Marching On, pues Tom Pimblot añadía que estaba, pues, preparando una banda con Charlie Manning Walker, y que esta banda, pues, era un proyecto de glam hard rock, y que, pues, los riffs que había compuesto, pues, Charlie Manning Walker eran jodidamente enfermizos, y que él hacía lo que podía para mantener el ritmo como un pobre Phil Root. Y que, pues, para definir a qué sonaba esta banda, pues comentaba que podéis pensar en los singles editados en la primera etapa de Cock Sparrer, en Slate, en los AC/DC de Bon Scott, pues estas bandas conociendo a los primeros dos discos de Rose Tattoo. Especulo que quizás este proyecto que tenían entre manos entre Charlie Manning Walker y Tom Pimblot quizás puede ser el germen de una banda que conocemos y que actualmente está actuando y recibiendo muy buenas críticas con sus discos, como es To Be and the Gang. Especulación mía, no para nada está basado en ningún tipo de información que haya encontrado por ahí bicheando en Google. Pero alto en el camino, y vamos a escuchar ya por fin uno de los temas de Marching On, que al fin y al cabo era la excusa, que tampoco me voy a detener, y serán un par de canciones. La primera de ellas no es una canción, sino un temazo llamado No Pride. El disco de Marching On, The Violent Reaction, como os decía, vio la luz en el año 2015, y lo hizo, pues, teniendo en contraportada la etiqueta de un sello de referencia en la escena hardcore mundial, como es Revelation Records, una discográfica que, pues, en cuyas filas han estado, pues, bandas como Warzone, Judge y muchísimas otras. A mí, por ejemplo, pues, me molaban bastante Snapcase. Y desde luego que, pues, como comentaba Tom Pimblot en esa entrevista para la web de American Hoy,
pues su fichaje, entre comillas, por Revelation Records fuera una locura. Él decía, literalmente nunca pensé que una banda en la que yo estuviera iba a estar en el mismo sello que Warzone o Side by Side. Este primer material editado por Revelation Records es intocable y honestamente es un honor estar ahora asociado, vinculado a esta historia. Sin embargo, Painkiller y Quality Control HQ siguen siendo nuestros padres. Revelation son nuestros son jodidamente geniales, pero son nuestros abuelos a los que vamos a visitar durante el verano. Y Tom Pimblot en esa entrevista también comentaba que el sello entró en contacto con ellos a finales del año 2013, y esto se debió a que pues un amigo de la banda, Brendan, trabajaba en Revelation Records y le envió un mensaje diciendo que Adam, la persona encargada pues de las bandas en Revelation Records, pues estaba encantado con el primer LP de Violent Reaction y estaba interesado pues en hablar con ellos y pedirles que formasen parte de Revelation Records. Y por supuesto, pues como declara Tom Pimblot, fue un rotundo y jodido sí, y precisamente fue su último larga duración, aunque no la última referencia que vieron publicada estos Violent Reaction. Y pues claro que sí, otro momento para escuchar este disco publicado por Revelation, este Marching On, y vamos a escuchar otra canción. Realmente dos temas me va a parecer poco, pero el tiempo es limitado, así que vamos con Violent Reaction y este tema llamado Stand and Fight. Y digamos que como bonus de este mini especial que he dedicado al grupo Violent Reaction, esta emisión 116 de Radio Condenado, el podcast de Condenado Fanzine, pues como bonus vamos con lo que fue el último lanzamiento que hicieron Violent Reaction a través del sello danés Adult Crash, del cual pues también di cumplida cuenta de parte de su catálogo en un especial dedicado a las bandas de la escena hardcore punk de Copenhague, que podéis localizar a través de iVoox o, como os digo, pues entrando en Condenado Fanzine en la pestaña del menú de navegación llamada Podcast. Pues allí pues bajéis para abajo y encontraréis un especial dedicado al hardcore punk de la escena de Copenhague llamado No Punks in K-Town. Y retomando la dinámica de Violent Reaction, de lo que me está ocupando, pues Adult Crash en 2016 publicó un split en formato 7 pulgadas con 4 bandas: Government Warning, ni más ni menos, y además también Nightbirds, Barge y Violent Reaction. Y en el caso de los británicos, pues su aportación era ni más ni menos que una versión de un clásico de Victim in Pain de Agnostic Front, y yo creo que va a ser la mejor forma, una forma muy adecuada de cerrar este mini especial dedicado a Violent Reaction. Y antes de empezar con el último tercio, nunca mejor dicho, de esta emisión 116 de Radio Condenado, vamos con Victim in Pain, original de Agnostic Front, en una versión de Violent Reaction. Box
Pues llega el tercer y último bloque de esta emisión 116 de Radio Condenado, el podcast de condenadofanzine.com. Y como os he dicho al principio y también he recordado a lo largo de este podcast, la última parte, pues recupero la sección de Anarchy Across Europe y hago parada en Suiza. ¿Y el motivo de hacer parada en Suiza? Pues es el siguiente. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. Esta frase pronunciada por Orson Welles en El tercer hombre, pues queda muy bien también para empezar el tercer bloque, y es el origen o el motivo de que esta última parte de esta emisión 116 de Radio Condenado esté dedicada al punk en Suiza. Pues durante el verano del 2022, pues volví a ver esta película y al escuchar esta frase, pues se me iluminó la bombilla y dije, pues ¿y del punk en Suiza qué fue? O porque la verdad que yo, un gran desconocedor de la escena, así que me pareció pues una buena idea hacer un pues una pequeña entrega de este Anarchy Across Europe, pues centrado en la escena suiza de finales de los años 70. Comentar que, bueno, pues la verdad que desde el principio en Suiza pues desarrollan una, pues empiezan a generar bandas prácticamente casi en paralelo mientras está desarrollándose el fenómeno original en el Reino Unido. De hecho, pues ya en torno a 1977, pues hay, sobre todo en la localidad de Zúrich, pues hay pues como medio centenar de jóvenes pues alrededor de esta escena punk, y que van a sentar un poco las bases en las que se va a desarrollar el punk y la new wave en Suiza durante los años finales de la década de los años 70. De hecho, pues bueno, gracias a programas de radio y también alguna que otra publicación escrita, reportajes sobre el fenómeno del punk inglés, se comenzó pues a difuminar este sonido y estas nuevas bandas procedentes del Reino Unido y también algunas de Nueva York entre la juventud suiza y, como os digo, muy especialmente en Zúrich. Y ya pues en octubre del 77 pues apareció el primer fanzine punk de la escena, escrito en lengua alemana y con el nombre de No Fun. Y ya a finales de 1977 llegó el primer single de una banda punk suiza, en este caso firmado por The Nasal Boys, una banda que comenzó su andadura a finales de diciembre de 1976 y que tampoco tuvo una trayectoria muy dilatada, ya que únicamente pues publicaron este single de Hot Love que vamos a escuchar a continuación. Antes de decir que estos Nasal Boys en mayo del 78 cambiaron su nombre al de Expo. Y bueno, pues venga, vamos con esta banda y con este primer single del punk suizo, que como os digo fue firmado por Nasal Boys, y la canción en concreto es esta Hot Love, que es una continuación en Radio Condenado. Dark water.
de la escena de la ciudad de Zúrich, que pues durante esos años de finales de los 70 pues salieron y surgieron diversas bandas de esta escena punk y new wave, ¿no? Además de estos Nasal Boys, posteriormente reconvertidos en Expo, que lograron éxito por lo que he leído bajo esa denominación, pues luego hubo bandas como Clines, Lilliput, también una banda electrónica como Yellow, o otros grupos como Mother's Ruin o TNT. Precisamente en esa banda electrónica de Yellow contrataron como vocalista al siguiente protagonista en este viaje por Suiza y por los inicios del punk en el país helvético. Está Dieter Meier, ¿no? Que bueno, pues un vocalista también, por lo que leí, un artista también de diversos estilos, no solo musical. Y pues este Dieter Meier también durante el final de los 70 pues lanzó varios singles, y hoy en Radio Condenada pues vamos a escuchar la canción que dio título a uno de esos lanzamientos, que no es otra que Cry for Fame, y el artista, como os digo, que interpreta la canción es Dieter Meier. Vamos a seguir con otra banda más de la localidad o de la ciudad de Zúrich, en este caso se llaman The Rebels, aunque curiosamente por la información, que tampoco es mucha la que he podido encontrar sobre esta banda, que realmente solo publicó un EP de tres canciones en 1979 titulado Artificial Insemination. Pues esta banda se formó curiosamente en Londres y no en ninguna localidad de Suiza, pero bueno, no sé si luego posteriormente pues se trasladaron o eran suizos residentes en Londres. El caso es que bueno, formaron parte de esta escena y ellos estuvieron también allí en la ciudad de Zúrich funcionando durante finales de los 70. Y como canción de estos The Rebels que vamos a escuchar a continuación en Radio Condenado, pues he elegido precisamente uno de los tres cortes que están incluidos en su EP único, Artificial Insemination, y la canción es esta, Mental Disaster. The people all know, but they really can't say. The
robber. Cone robber band, come out of my shell. I've got jittery hands and my brain's going lame. I think they're mad cause they said I'm insane. I'm a man of disaster. I'm a man of disaster. You're a man of disaster. I'm a man of disaster. You're a man of disaster. Don't care. Travel to America, uncle pays my fare. Daughter's so kind, but he's behind the racket. Now I'm from the Atlantic in a white straight jacket. I'm a man of disaster. You're a man of disaster. Manchel! ¡Disaster! A pesar de que en Zurich fue donde se desarrolló la primera escena local punk en Suiza, el fenómeno por supuesto que sí se expandió pues por todo el país y se fueron surgiendo bandas en otras localidades, pues por ejemplo en Basilea, Volcan, Borgats y Negative surgieron de allí, de Lucerna, pues bandas como Crazy, Johnny Bordelian Company, Matt, y de Ginebra, pues grupos como los Bastards o la banda que va a sonar a continuación en Radio Condenado. Se trata de Jack and the Rippers, que en 1978 pues editaron ellos mismos, ¿no?, una cassette con sus canciones, y luego posteriormente en el 79 iba a aparecer un EP llamado No Desire, que en realidad, bueno, pues contenía dos canciones. Precisamente vamos a escuchar el tema, el corte que da el título a este lanzamiento. Ellos son Jack and the Rippers, una de estas primeras formaciones punk surgida de la localidad de Ginebra. Telephone ringing again. Telephone ringing this evening. Do you think you're my friend? You woke me up at 1 o'clock. You woke me up at 2. You woke me up at 3 o'clock. What do you want me to do? I got no desire and I got no time to take you out tonight or any other time. I got no desire and I got no time to take you out tonight or any other time. Telephone ringing this morning, telephone ringing again. Telephone ringing this evening, do you think you're my friend? You woke me up at 1 o'clock, you woke me up at 2. You woke me up at 3 o'clock, what do you want me to do? I got no desire, and I got no time to take you out tonight, or any other time. I got no desire, and I got no time to take you out tonight or any other time. Tonight.
Os había comentado que pues desde principios de del punk en Suiza, tanto la escena más punk como más new wave, pues como, al igual que pasó en el Reino Unido, estaban juntas y caminaban un poco de la mano y compartían espacios, locales, lugares para beber, etcétera. Sin embargo, pues bueno, con la llegada de los años 80 hubo ya una separación y cada uno pues que generó su propia escena también, pues ya sabéis, las típicas acusaciones de os habéis vendido y todas estas cosas. Y también pues durante los años 80 pues en Suiza comenzó a desarrollarse pues una escena también con una vertiente más política, también más cercana a los squats. Sin embargo, pues en esta emisión de Radio Condenado vamos a continuar escuchando bandas un poco de la primera generación. Antes os decía que de Basilea habían surgido Negative y precisamente va a ser la banda que vamos a escuchar a continuación en Radio Condenado. Este grupo, que realmente proceden de una localidad llamada Haffelfingen, también por supuesto en Suiza, y ellos cuentan con una única grabación o un único lanzamiento, que es de finales del 81 me parece, y es un 7 pulgadas autotitulado, como, o sea, un 7 pulgadas lanzado por la propia banda y titulado como Glitter Heart Cream, y precisamente esta es la canción de Negative que escuchamos a continuación en Radio Condenado. I used to be a little man, but I'm much taller now. You can be a happier person, and I can show you how. Be a better looking man, use new glitter hair cream. Glitter will make you look much smarter than you ever dreamed. So buy some glitter today. And all the others be worse. You will be the most attractive man because you found it first. The richest man in England all use glitter hair cream. The most successful pop stars, they glitter makes all the girls scream. So buy some glitter today. Vuelvo a la localidad de Zúrich para escuchar pues otra de las bandas referentes de la escena punk suiza de finales de los años 70 y también por supuesto de la localidad de Zúrich. Estoy hablando de Sperma, un grupo que estuvo en activo entre el 78 y el 80, lanzando pues un EP autotitulado en el 79 y luego también varios singles del Zúrich Punks del 79, y luego también otra versión del Zúrich Punks que en la cara B tenía Sin Los del 80, Love, otro single que lanzaron también en 1980, pero precisamente en la primera edición del single de Zúrich Punks de Sperma, en la cara B figuraba una canción llamada Bombs, que es la que procedemos a escuchar a continuación en Radio Condenado. We'll be right back.
uno de los discos que utilicé para introducirme dentro de la escena punk suiza fue el Bluestains Across Switzerland, y allí pues una de las canciones que más me llamaron la atención fue firmada por una banda llamada Bellevue, un grupo suizo que también estuvo en activo pues a principios de los años 80, lanzando y además autoeditando dos referencias, Dein Freund y luego también otro single de 1972, y precisamente pues me llamó mucho la atención una canción que vamos a escuchar a continuación que se llama The Marching Men. Creeping in a forest floor, breaking path code. Forth like a storm, they climb from the field. Watching to the sweet yard, they can wear a song. Shouting and singing, I don't miss a song. What's going on with the marching man? Nature's just a boy, I can count the north. There's no difference if it's left or right. I have had enough to kick them in the arse. Marching man, marching man, marching man. Kick them in the arse! Talking about jewels can really turn you on. Lift just my belt so you think it can be fun. Speech is a bad off and promise coming strong. Cause I'm a little naughty, I think you're going wrong. What's going on with the marching man? Life's just a boy when you can't be ignored. There's no difference if it's left or right. What you gotta do is to think I'm idiots. Marching man, marching man, marching man. Think I'm idiots. What's going on with the marching band? That's just a part of the town they know. There's no difference if it's left or right. All you gotta do is to think of anything else. Marching band, marching band, marching band. Think of anything else. You are the ruler of tomorrow's world. A born and a shank hype in the front shop. Gosh, I'm a thought now, it must be sick. You're looking for a weakness, so you can get your mate. What is going on with the marching man? Life's just a boy with the company known. There's no difference if it's left or right. All you gotta do is to think of idiots. Marching man, marching man, marching man. Think of idiots. En la escena suiza incluso adoptaban bandas procedentes de otros países. Este es el caso de Chaos o Caos, o como os guste pronunciar. Esta banda austriaca, una de las primeras en la escena, desarrolló bastante carrera en Suiza y de hecho pues uno de sus lanzamientos, bueno, el único, fue un split junto a The Sick, una banda suiza, en la cual la banda austriaca, estos Caos, introducen dos canciones. En el programa de hoy de Radio Condenado vamos a escuchar un tema llamado Day Dult. Everybody from medicine, please are you cousin man? People listen to bars and affair. Hey now, please don't waste your time. Da 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 da. I've tried to find your sand. Da 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 da. Nowhere else I'm around you. Da 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 da. We call you.
Y hasta aquí llega esta emisión 116 de Radio Condenado, el podcast de condenadofanzine.com. Sí, hemos escuchado a los austriacos Chaos con este Beethoven que acaba de sonar. Para despedirme, pues lo voy a hacer con la otra banda de Sick, esto sí, procedentes de Suiza, y que también solo tienen como única referencia este compartido con los austriacos Chaos. Y qué mejor que para despedirme que una canción llamada Switzerland. Así que hasta la próxima entrega de Radio Condenado. Bye bye.